en una sesión en la que no contamos con la referencia de Wall Street, cerrado por el día de Martin Luther King, los inversores están centrados en Reino Unido y en el Brexit. Mañana comparece la primera ministra Theresa May y va a exponer las líneas maestras de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El mercado está cayendo en torno a un 1% porque teme que Theresa May plantee lo que se conoce como Brexit duro, es decir, que Reino Unido plantee recuperar la soberanía, entre otras cosas, respecto a las fronteras, lo que iría en contra de los principios de la Unión Europea de libre circulación y libre comercio. Eso está haciendo que hoy caigan las bolsas y dicen los expertos que hasta que Theresa May no hable mañana, los mercados van a estar en una tensa espera. Aumenta también la volatilidad porque se reduce el volumen de negocio al no estar Estados Unidos y de ahí también los movimientos más bruscos en los mercados. En nuestro mercado, dentro del IBEX, tenemos que destacar a media sesión las subidas en Mediaset, las caídas en todos los bancos. También están cayendo en Europa, el sector se deja más de un 1% precisamente por el temor al Brexit duro y también las caídas en IAG por lo mismo. De hecho, la libra ha marcado mínimos de 3 meses, se lo decimos. Hoy no contamos con la referencia de Wall Street y hoy tenemos operaciones importantes desde el punto de vista empresarial. Hay que hablar de esa fusión de Essilor y Luxottica por un valor de 50.000 millones de euros. Una de las operaciones transfronterizas más importantes de la historia que va a dar lugar a un gran gigante del sector de las gafas.